Es un placer estar con ustedes hoy hablando de lo ocurrido en Daytona International Speedway. Llegamos por fin a la fecha 26. Señoras y señores, empezamos los playoffs. Empezamos la carrera para saber quiénes serán o quién será el piloto campeón de la temporada 2021. ¿Quién será el último campeón de la generación 6 de NASCAR? Y bueno, vamos a hablar de lo ocurrido en Daytona, vamos a hablar de los paquetes, vamos a hablar de los datos de carrera aquí en Zona de Pits. Bueno, les cuento que para Daytona son 2.5 millas, 31 grados de peralte, se correría la Coke Zero Sugar 400, 400 millas, 160 vueltas en 3 stages. El primero de 50, el segundo de 50 y el tercero de 60 vueltas. Amarilla de competencia programada para la vuelta número 20. Tendríamos 7 sets de neumáticos Goodyear, los mismos utilizados en la Super Speedway en las últimas 4 fechas. Ventana de rendimiento aproximadamente era de la vuelta 50, pero ajustado de la vuelta 40 a la 44. Paquete de competencia. Tendríamos un paquete de 450 caballos de fuerza. Paquete nuevo, ¿sí? Lo han utilizado anteriormente, pero esta vez sería diferente. ¿Por qué? Tendríamos en el spoiler un ajuste antivuelco. Todo esto para evitar que los autos volcaran. ¿Acierto o no? En un rato le responderemos. El ganador del año pasado, William Byron. Y así se iba a correr esta fecha. Y tendríamos un primer stage algo tranquilo, sin muchas novedades. Arrancaron muy bien los pilotos de al frente. Lo hacía muy bien Larson, pese a que tendría que salir desde atrás porque no fueron aprobados, su auto fue aprobado en la revisión previa. En su lugar, William Byron hacía muy bien las cosas, Denny Hamlin se notaba muy bien. Y los pilotos que estaban ahí en la pelea de clasificarse a los playoffs sí quedaban sorpresas. Veíamos a Don Matty Benedetto en algunas ocasiones fuerte. También veíamos las intenciones en las primeras vueltas de pilotos como Darrell Wallace, que empezaba a avanzar. En fin, un primer stage tranquilo, sin novedades, como lo dije. Más allá de pequeñas situaciones que tuvimos en pista. Como saben, es Daytona, se corre básicamente en dos filas o en una fila. Y los autos en algunas ocasiones optaban por el conservacionismo. Es decir, todos en una fila india en trencito, tratando de evitar situaciones, dejándole la punta en algunas ocasiones a pilotos como Denny Hamlin, a pilotos como Kyle, a pilotos como Kurt, que también mostraba cosas interesantes, a William Byron. En fin, teníamos varios tipos de cambios, pero la verdad, nada extraño. El primer stage se lo terminaría llevando Chase Elliott, que venía a hacer una carrera muy bien, seguido de Denny Hamlin, de Kyle Busch, y mucho cuidado con este nombre, Ross Chastain, que venía haciendo las cosas de maravilla. Como lo dije en el stage pasado, Ross Chastain venía haciendo las cosas de mal. En el segundo stage lo vimos liderando, lo vimos fuerte, lo vimos rápido. En algunos momentos no quería soltar la punta, cerraba por aquí, cerraba por allá. Trataban de alcanzarlo, Logano, Austin Dillon, que también venía haciendo las cosas muy bien, William Byron también. A todos les iba cerrando las entradas y se mantenía ahí, Ross Chastain. ¿Terminaría cediendo la punta? Sí. Esto, gracias a que tuvo un roce con el muro. Pero no se preocupen, lo hizo bien. Ross al muro, entra a pits, no pierde la vuelta. Recordemos que la ventaja de Daytona es esa. Pero de alguna u otra manera se mostraba fuerte. Empezaba a recuperar posiciones, empezaba a ir en el paquete de la manera adecuada y aprovechaba que corre bien en Super Speedway. Al final, el segundo stage se lo llevaría Joey Logano, seguido de Austin Dillon, que recordemos, estaba ahí
la pelea por puntos de obtener la clasificación a los playoffs. El tercer lugar sería para William Byron, que la verdad corre impecablemente aquí. Y no se asusten si lo llegamos a ver muy avanzado en el tema de los playoffs. Tyler Reddick se quedaría con el cuarto lugar y Kyle Larson con el quinto lugar. Recordemos que Larson había arrancado desde atrás. Hasta aquí, Larson le sumaba 25 unidades a Denny Hamlin en la lucha por el campeonato regular. Y señores, así llegamos al último stage. Un último stage era el que empezábamos a ver la agresividad de muchos pilotos. Daniel Suárez, Rick Stenhouse Jr., que más adelante hablaremos de una situación que tuvimos con él. Ross Chastain, Denny Hamlin, Kyle Larson, todos querían la punta, todos querían sorprender a él. Los Ford hacen la estrategia de entrar todos juntos. Increíble o no, pero Chevrolet y Toyota dicen, no, nosotros no vamos a jugar a las estrategias todavía, y aguantaron varias vueltas. Bandera amarilla, proporcionada por los autos de Rick Ware, que bueno, hasta ahora creo que era la carrera donde no se habían mencionado. Y los tenemos que terminar mencionando porque luego de ser rezagados provoca una bandera amarilla. Ahora, todos entran a los pits, dejándole de alguna u otra manera la punta a los Ford. Y de aquí para allá empezarían las emociones. Avanza la carrera, tenemos las últimas vueltas. Y el que no se había mencionado llega, el Big One. Chase trata de cerrar un poco a Denny Hamlin, ¿sí? Y termina complicándose. Ambos terminan impactándose. Denny Hamlin se termina quedando sin posibilidades para quedar con el campeonato regular. Más allá de que pudo volver a la pista, no iba a llegar con el auto adecuado, no iba a llegar con las condiciones y termina perdiendo, por decirlo así, cualquier esperanza. Gran complicación para Denny, pero bueno, así es esto. Una lástima, la verdad. Muchos pilotos implicados y los que lo salvaban eran Larson, que casi, Corey LaJoie, Daniel Suárez. Muchos pilotos lo habían logrado salvar. Lástima por los que se involucraron. Y bueno, vamos a rearrancar y vamos a contarle la parte final de la carrera que estuvo de impacto. Y es que el Big One que les mencioné llegó a falta de 4 vueltas. Rearrancamos, llegamos a la última vuelta. En la última vuelta, Daniel Suárez quería sobrepasarse a Kevin Harvick y a Ryan Blaney, que en ese momento llegaba a la punta. Y Kurt da un pequeño empujoncito. Daniel Suárez pierde el control, toca a Kevin Harvick y literal le quedó servida la victoria en bandeja de plata. No quiero ser duro con Ryan Blaney, pero toda la carrera estuvo muy desaparecido y básicamente con la acción de Kurt le quedó servida, regalada diría yo. Ryan Blaney se queda con la victoria. Segundo lugar, entre comillas, para Chris Buescher. Tercer lugar, para Darrell Wallace.